primera persona, yo por mandato constitucional soy el portavoz oficial del gobierno después de la Presidenta de la República. Tenemos una serie de medios de comunicación presidencial, las redes. Muy buenas tardes, Katiuska, y buenas tardes a todo el Perú. Información en vivo desde el Congreso de la República, y es que hace unos minutos habíamos conversado con el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita, para saber en este caso cuál es el plazo que tienen con el objetivo de debatir o analizar la ley de terrorismo urbano. Él indicó que eran 15, sin embargo, el premier Gustavo Adriansen indicó que tenían el plazo hasta el próximo miércoles. Escuchemos. Nos ha llamado la atención de manera significativa que no haya sido tomado en cuenta el proyecto que en horas de la mañana envió el Poder Ejecutivo. Y por otro lado, también hemos visto que hay un debate muy intenso en un tema que es sumamente controversial. Estamos legislando en una materia que no se ha tratado antes y que ha merecido por parte del Congreso de la República, según se me ha informado, más de una veintena de proyectos. Tengo entendido que se está trabajando en un texto sustitutorio. Vamos a tomar contacto con el Congreso a efectos de que nos permitan participar de este debate. Hemos escuchado que hasta el próximo miércoles se ha dado plazo para poder tratar el tema. Entonces creemos que en un plano de reposo también, de sosiego, de tranquilidad, tengamos oportunidad desde el Poder Ejecutivo de expresar nuestras inquietudes. Bien, Katiuska, de esta manera se van generando algunas dudas sobre el plazo que va a tener tanto el Ejecutivo y el Legislativo para que de alguna otra manera puedan acelerar lo que están exigiendo, en este caso diversos gremios de transporte, es decir, una ley o acciones prontas para combatir la delincuencia. Sin embargo, también se le pudo consultar al premier sobre las últimas declaraciones de Henry Shimabukuro, quien indicó que Andrés Hurtado habría regalado diversas joyas e incluso la vestimenta de toma de mando de la presidenta Dina Boluarte, y él se mostró algo indignado. Escuchemos. Miente, falso. No ha recibido, no ha tenido ninguna vinculación con... Señorita, por favor. De aquí estamos hablando. Viene un procesado a decir barbaridad y media y lo dan por cierto. Eso es intolerable. Vamos a terminar, por favor. Bien, esta fue su actitud en sí luego de la pregunta. Sin embargo, antes de ello, se pudo hacer la precisión si en todo caso el Ejecutivo brindaría mayor información a la Comisión de Fiscalización en el caso del cofre presidencial. Y esto fue lo que respondió. Escuchemos. En relación al cofre, señor, más transparentes no podemos ser. La Fiscalía, un día, a las 3:00 de la tarde, nos envió un oficio y nos dijo: envíenme la relación de vehículos, envíenme la relación de choferes, teléfonos, correos electrónicos, placas de los vehículos, itinerarios de los vehículos. ¿Y sabe qué? Nos dieron horas nada más para responderlo. Y nosotros hemos cumplido. Toda la información ha sido entregada a la Fiscalía. Tengo que decir en añadido a todo esto, la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información prevé que, tratándose de la señora Presidenta de la República, estos desplazamientos tienen el carácter de reservado. Por otro lado, el premier Gustavo Adriansen también se pudo manifestar luego de que la presidenta Dina Boluarte haya asegurado durante una actividad que la mejor comunicación que tiene con la población son sus obras. Esto, de alguna otra manera, tratando de justificar el silencio que tiene con los medios de comunicación, y el premier Gustavo Adriansen pudo defender esa posición. Escuchemos. Y usted, la señora presidenta diariamente realiza actividades a nivel nacional, no solamente en Lima, lo hace a nivel nacional. Y son ustedes testigos, cuando están aquí en Lima, que la presidenta, al finalizar cada una de estas actividades, o cuando las inaugura, por ejemplo, las obras, da un mensaje y se comunica a la población. La señora presidenta se comunica diariamente. Por otro lado, yo, por mandato constitucional, discúlpenme que utilice la primera persona,
Yo, por mandato constitucional, soy el portavoz oficial del gobierno después de la Presidenta de la República. Tenemos una serie de medios de comunicación presidencial. Las redes sociales, ustedes las pueden ver todos los días. La Presidencia, el Consejo de Ministros y cada ministro participa también en conferencias de prensa diariamente con ustedes. Y además tenemos al portavoz del despacho presidencial que narra las actividades que realiza la señora Bien, Katiuska, recordemos también que Gustavo Adrián Sen también se pudo manifestar luego de que gremios transportistas ya hayan anunciado un paro para este 10 de octubre. Él espera que de alguna otra manera esta movilización social sea de manera pacífica y pudo hacer un llamado al diálogo, y nosotros lo pudimos informar a través de los 95.5 del FM Lima Exitosa, la voz que integra el Perú. Gracias.